Allora, sono andato a visitare una piantagione di caffè, cioè le visite un cultivation de caffè. Il y a tout un parti che vous verrez pas, che è la partie sur les machines, parce que les machines, eh ben, ils les construisent eux à l'intérieur. Il y avait un atelier avec deux jeunes ingénieurs qui travaillaient sur le lecteur optique, qui distinguait les couleurs des grains de caffè pour savoir si les trier ou pas. C'è tutta una parte che non vedrete, che è la parte delle macchine, perché le macchine le costruiscono loro e non vogliono che sia filmato. C'erano due ingegneri che stavano lavorando su un lettore ottico che faceva la differenza fra i colori dei grani di caffè. Beh, buona visita, dunque c'era una guida molto brava. Donc, ça c'est la fleur, hein? Questo è il fiore, si apre in 4 giorni e in 9 mesi ti dà il caffè così. En 9 mois, t'as le caffè comme ça. Et donc, tous les 5 ans, ils vont couper la plante, la tailler pour que ça puisse autrement, et tous les 30 ans, il faut changer la plante. Tutti i 5 anni portano secco perché rispunti, come qua. Come ici, tu vois, l'on coupé dans sa repousse, et tous les 30 ans, tutti i 30 anni bisogna cambiare pianta, tous les 30 ans on change d'arbre. Ah, ok. Hermoso, ¿no? Oh, muy lindo, muy lindo, muy bien. No es abierta ancora, No, no. abre en 4 o In 5 4 o días, 5 días, ya, sí. ok. ¿Y cuánto tiempo resta abierta antes que con 4.4? 3-4 días y ya. Ok, 3-4 días y después empieza a hacer el café. Eso, empieza así Ok, chiquitico. sí, claro, es más, todo pequeño, sí. Ok, Así y sí. luego así, míralo. Ah, sí, Y luego así. claro. Pero mira. Ok, es así, es como esto. Vamos a ver si hay unas. Se salva. Esto se come así. Eso, esa Ok, mota. se Prueba. llama, me dice, Guama. guama. Mira a ver qué tal. Muy dulce. Muchas gracias. Esta es la semilla. Es un frijol, una leguminosa. Ah. Como los facoles. Alberja, lenteja, Plantija, ecco, esto. ¿Puedo tenerlo? Sí, claro, tuyas. No, uno es bastante. Pero come, porque esto. Gracias. Muy bueno, muy dulce. Entonces, son de árboles que son mí porque se dan de l'ombra, porque faccia dell'ombra, e in più nutre il caffè a livello delle radici col nitrogeno, che penso sia un nitrato. Entonces, Je pense que c'est un nitrat. Variedad. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Perdona, disculpe. Il y a des grands cafés à tous les états. Donc, ils sont tout petits, ils sont verts et ils sont aussi mûrs. Donc, en effet, c'est toute l'année qu'on raccolte du café, che la planta produce tutta l'année. La pianta produce tutto l'anno. Ci sono grandi caffè piccolissimi, piccoli, ci sono verdi più grandi e rossi, pronti per essere raccolti. Questo è africano Maragogo, Uf, i grani sono differenti. Fácil 7 metros hacia arriba. Ok, questo fácil. arriva facilmente a stemme. E questo lo deja ir? No, mira, No. hay que Ah, cortarlo. ok. Dunque le tagliano, evidentemente non le lasciano partire troppo in alto perché diventa difficile per Mira. l'ombra. Ah, wow. Wow. È più grande che l'altro, che O il sea, Bourbon. todo eso, más grande que el Más Bourbon. grande che il Bourbon. Diferentes variedades. Dale. Vamos a probar el Míspero. Arancas, esto también Limones. es junio. Es correcto. Sí. Donde es orange, de citrón. Ah, y avant, ici, c'était tout un oranger. Ils ont planté el café. Ils ont tout fait, donc, 115 hectares. 115 ettari. Han plantato tutto il caffè. Prima era un aranceto, un agrumeto. Questi si chiamano misperos. Misperos. Ça s'appelle misperos. Ça me rappelle un peu certains fruits que je voyais en Asie. Vedo certi frutti così in Asia. I semi dentro. Siamo 1850, noi a 1850 il caffè si coltiva da 1200 a 2000, si coltiva dai 1200 ai 2000 metri. Tu vas a Sierra Nevada de Santa Marta? Sì. Eso sta a 1900 a 1000. Ok. Es dulce, es dulce. Por eso, quasi neutro. Eso, pero el café por eso no le echamos azúcar.
para la bebida. Ah, sí. Porque es muy dulce. ¿Sabe? En Italia la gente que ama mucho el café, nada azúcar. No. Porque dice que cambia el gusto y no es más café. Cuidado. Sí. Dicen que cambia el gusto y no es más café. Ok, esto es listo así, es listo amarillo. ¿Listo? Ya. Ok. Ahí, rosado. Sí. Borbón es rosado. Tabi amarillo. Tabi amarillo. El africano. Y el africano. Y ese allá era un típica rojo. Es dulce. Una locura. No pensá. ¿No? Nunca, no, no. ¿Primera nunca vez que lo pruebas? Sí, la primera vez que voy en un cafetal. Nunca fui. Te digo, fui a Bogotá en una planta. Pero es el café para trabajarlo, para torrefacción, la tostadora y todo esto. Ma no es la plantación, el cultivo. Bueno, la semilla, dunque i semi, questo in 45 giorni, questo in 4 mesi, e questo in 2 anni. Poi una volta che è stato tagliato, in 18 mesi ricomincia a produrre. Sì. Tron, mira, è nel mismo árbol. Sì, tu hai delle fleurs, nella stessa pianta hai delle fleurs, dei gros e dei mûrs, nella stessa pianta dei fiori, dei grossi e dei maturi. Sì, è fantastico. Non paramo. Hola Marvel. Donc, ici, ils ont coupé vers le haut, mais après, ils ont laissé les petites branches à la base de la plante. Et donc, ça fait un truc très large, comme si c'était un arbuste. Alors que, par exemple, ici, ils ont coupé, ils ont coupé là, mais après, ils ont arraché tout ce qui poussait par là. Et donc, le truc est parti vers le haut. Dunque là hanno tagliato e poi l'hanno lasciato tutti i rami bassi e si è fatto una cosa molto larga. Allora che normalmente i rami bassi li tagliano e ti fa una pianta che cresce verso l'alto. Fantastico, fantastico. Va limoni. Ok, es como esto. Este. Ok. El un hongo rojo, ok. Y mira. Ok, sí. Entonces, hay algo también en Europa similar, pero es blanco. No, este. Llaman lo oidio. Este se llama el Ovidium sinusporus. Ah, pues es el mismo, la misma familia. Es la misma familia. Solo que es rojo, esto es rojo, el otro es blanco. Ok, sí. ¿Esto cómo se, hay un tratamiento a hacer? Sí. Estamos certificados con el sello Rainforest Alliance. Ok. El de la ranita. Sí. Y nos permite utilizar unos productos, pero son muy suaves para este control. Sí. Pero entonces... Es un oidio rosso. Un idioma rouge. Granizo. No es un animal. No, hielo. Ah, granizo. Ok, la grandine. Oh, ¿hay granizo? Ah, sí. Sí. Sí, el caldo y el frío, claro, sí, puede hacer. Y es y cae fuerte. Sí, te hace asma, puede también cortarte los ramos, todo, sí. Da duro. Pela el palo, golpes. Golpes. Sí. Pam, sí, claro. Granizo. La grandine, la grella. La grella fait des trous là-dedans. Sí. Míralas. Sí. Donc, voyez, les nouvelles feuilles, la nouvelle branche, et en même temps, il y a des trucs qui sont... Pour être cueilli, hai la nouvelle rame et hai algo qui est listo para la récolte.